Un saludo, pequeños campesinos. Soy Frailoc Argento, y ahora hablaremos de las nuevas teorías que hay sobre Yoyolans. En el capítulo 17, introdujeron por primera vez al dueño de la compañía Howler. Aka Howler. Aquel que la jefa dijo que conoce. ¿Lo conocerá personalmente, o solo de verlo de lejos? Pero en esa ocasión la jefa dijo, los dueños de Howler, en plural. Es decir que aparte de Aka Howler, ¿hay más dueños? Este personaje pareciera ser una combinación de Giorno Giovanna y Giro Cepelli. Por este último escuché teorías que podría ser descendiente de la familia Cepelli, pero lo veo improbable. Pero algo que me parece bastante coincidencia, es que los dos personajes a los que se parece, curiosamente ambos no utilizan su verdadero nombre. Giorno, que en realidad se llama Jarno Giovanna. Y Giro, que en realidad se llama Julius César Cepelli. ¿Será solo una coincidencia? ¿O tal vez significa que Aka Howler no es su verdadero nombre? Bueno, a lo importante, se dejó claro que este personaje es sucio, y está metido en cosas ilegales, y con la complicidad de sus banqueros, que lo están traicionando. Tal como el diputado White sospechaba. Pero lo más intrigante del personaje, viene dado por un par de frases que dicen sin mucho contexto. Primero, que los banqueros lo insultan diciéndole, maldito campesino. Y luego Howler dice que cuando era un niño, ocurrió un movimiento de dinero como este. Creo que esto deja claro algunas cosas. Howler solía ser un campesino de niño, y de alguna manera encontró una roca volcánica, y fue ella quien lo hizo tan rico. De ser correcta esta teoría, significa que Howler es igual que yo. Es decir, que jodío tiene pensado hacer exactamente eso, quiere utilizar la roca para ser muy rico. Y en este momento quiero recordar lo que dijo Charmingman una vez. Que es imposible hacerse rico con la roca volcánica, y a medida que vayan cayendo entenderán. Eso indicaría que, la roca volcánica es una especie de maldición, que solo te hace rico por un tiempo, y luego se te arrebata. Entonces llegó la hora de que Howler pierda esa riqueza, y en un futuro, jodío la perderá. Y aún sigo pensando porque Charmingman dijo eso, pareciera saber algo que no revela aún. Otra cosa interesante, es que en cierto momento Howler menciona que no sabe qué tamaño y color es la roca que tienen los que miraron las escrituras. Eso podría significar que hay diferentes tipos de rocas, y según su tamaño y color pueden hacer cosas diferentes. Solo piensen, con una roca tan pequeña como la que tiene jodío, robaron algo por un valor de 50.000 millones de dólares. ¿Qué podrán hacer rocas más grandes? Y para finalizar el tema de Howler, al final hace una reflexión. Que el movimiento de dinero significa que una roca se escurrió en Alalali. Atento a esa palabra. Escurrió. ¿A qué se refiere? ¿Que las rocas se mueven? Les recuerdo que esta roca salió porque Rohan tiró dinero al suelo, y cavó con una espátula de jardín. Muy sencillo para algo tan importante. Y no diré nada sobre su stand, porque solo se vio en un cuadro y sin hacer nada. Es muy poco para pensar en alguna teoría. Pasando con otro tema, hablemos de Lulu. Ella pareciera ser una niña muy caprichosa, pero ocasionalmente deja ver un lado más oscuro. Cuando estaba mirando la camioneta, se le fue la cabeza, pensando que alguien podía curarse de su stand. Si los stands son el reflejo del alma de cada uno, eso significa que, el alma de Lulu está atravesada por el cáncer. Ella habla mucho sobre la muerte, y que todos terminamos muriendo. Creo que ella tiene algún trauma sobre eso. Tal vez perdió a alguien por el cáncer. En cuanto a Bobby, él parece actuar como su guardián, le da contención y le compra lo que quiere, no parecieran ser solo compañeros de trabajo, tal vez ellos son una especie de familia disfuncional. También, me gustaría resaltar que parece que Howler también tiene alguna relación extraña con Lulu. Lo digo porque, primero, Howler prefiere hablar con ella que con Bobby. Cuando la saluda, le pregunta si está cansada. Algo curioso, a lo que Lulu se enfada. Y solo a ella le confía la tarea de recuperar la roca, le dice que no debe decirle nada a Bobby. ¿Será que Lulu tiene algo especial, algo que no puede ser alterado por la roca? ¿O tal vez Howler está manipulando a Lulu, porque sabe que Bobby no se dejaría manipular? Sea como sea, quiere que sea Lulu quien le lleve la roca personalmente. Y para finalizar, hablemos del stand de Bobby. Glory Day. ¿Dónde pareciera estar su stand? ¿En la pistola o en las balas? Yo creo que el arma no es el stand, que es una pistola de verdad. Y aunque sería un poco extraño que metiera y desenfundara un arma en un hospital, sin que nadie viera nada, eso podría aclararse por supuesto de agente, y tiene permitido portar armas, y los policías no le dirían nada. ¿Y qué poder pareciera tener su stand? Pareciera hacer que sus balas viajen muy lentas, no sé con qué finalidad, pero al parecer no le permite apuntar, ya que las balas parecen muy dispersas.
Tal vez el mensaje final, disparo gentil, indique que el objetivo de las balas no es matar, sino que tiene otro efecto. Sea como sea, en la parte final, se ve que Jorio, Tragona, y Charming Man recibieron un disparo cada uno, Usagi pareciera que no recibió ninguno, y la mayoría de las balas le dieron a Paco, porque él mismo se puso para que le dieran a él. Me parece evidente que él con su stand será capaz de detener las balas, por eso hizo de escudo. Así que, ¿cómo terminará esto? Imagino que Paco se peleará con Bobby, mientras Dragona le saca las balas a los demás con su stand, y llevan a Usagi a su tomografía. Bueno, por ahora eso es todo. ¿Ustedes tienen alguna otra teoría? No se olviden de compartirla en los comentarios. También dejen su like, suscripción, compartan, y revisen mis otros videos. Yo me voy despidiendo. Chao, nos vemos cuando me vean.